Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía. A mí me gusta mucho este diseño y me gusta mucho Quorum. Después, si vos querés... Hola, director, ¿cómo le va? ¿Bien? Todo bien. Voy a sacarme el almohadoncito. ¿O le da, da bien ahí el...? ¿No? ¿Da bien? ¿No? Digo, estoy más cómodo así, claro. ¿Le gusta cómo queda esta corbatelli con este saco? Sí. Combina, todo combina en la vida. Falta el pañuelito, pero yo le voy a explicar algo. Alguien me enseñó hace mucho tiempo que si yo pongo pañuelito en esta, en este contraste, hay mucha información. Demasiado. Entonces, hablando de mucha información, queridos amigos, el que la tiene clara es Giorgetti Di Natale. ¿Cómo le va, Giorgetti? ¿Cómo le va? Usted? Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes. Feliz de reencontrarme con usted. Y a mí es feliz que usted pueda haber pensado en algún momento conmigo, y agradezco a usted y a tantos otros, como Di Natale, por ejemplo. Gran pintor. Exactamente. ¿Usted va a presentar sus obras? En algún momento vamos a presentar. ¿Quieres que haga una movida con eso? Yo tengo unos espacios. Con mucho gusto, gracias. No solo en Capital, sino podemos hacer una gira itinerante, que ya que nos están viendo en todo el país. Por lo pronto acá en el Congreso. Por supuesto, vamos a hablar. ¿Quieres que lo digite? ¿Ahora mismo? Ya está, ¿no? Sí. ¿Cuántas obras podría presentar? Y, hay que hacer una selección. Una selección. Bueno, exacto, lo dejamos. Bueno. Hablando de selección. Hoy juega la selección. Hoy juega la selección. 22 horas. Argentina de fútbol. A la selección. Hablando de selección parlamentaria, pero primero tengo que hablar del tiempo. Viste, antes que nada, el tiempo. Sí, lo primero que se informa uno antes de despertarse. Apenas se despierta, lo primero que uno hace... ¿Usted se abriga mucho para antes de dormir? ¿Adentro de casa o para salir? Para salir, no, sí. No, se mete adentro de la cama. No, no, no. ¿Adentro de la sala? No, no, no. No. Cortos, pantalones cortos. Y arriba una camiseta. Una remera de manga corta. Camiseta, qué palabra vieja. ¿Usted duerme abrigo? Yo te diría abrigado. Con mucho abrigo. Bueno. Sufro frío, pero bueno. No, no, está bien. ¿Medias? ¿Un soquetito? Otros. Sí, claro. También, claro. Divino. Súper sexy. Vamos, con el pronóstico del tiempo. Estamos desde Buenos Aires para todo el país. Tranqui ahora con 12. Hoy arrancó temprano, como bien dice Marcos. Arrancó con un 2. Y va a picar, falta un poquitito para las 13. Mañana es viernes 5, 0 gradeli, 0 gradeli. Pibes para el colegio, toda la milonga que sabemos, o ir temprano a esperar el colectivo, pero llegará al mediodía con 12. Y el sábado, que es un gran día porque además es mi cumpleaños, tengo que ir temprano, tengo que tomar un micro para ir a algún lado, 4 temprano y 10 mediodía. Abrimos un poco el juego. ¿Y a dónde nos vamos? Todavía seguimos en el signo Cáncer, ¿no? Cáncer. Está bien eso. Buena gente. Es agua eso. Eso es agua. Bueno, compañeros lindos y colegas interesantes. A partir del caso del chiquito que dolorosamente hasta aquí no aparece en Corrientes, una vez más aparecen todas las hipótesis. Todas las hipótesis. La más brutal... más fiscal. Y después aparece tráfico de niños, narcotráfico, fronteras, el peligro latente todo el tiempo. Sobre narcotráfico, aquí en el Congreso, algo también de eso se va a discutir y debatir y proyectar. Por ejemplo, ¿qué, Martín? Bueno, hay un paquete de leyes denominado leyes antimafia y antinarcotráfico presentadas hace casi un mes, te diría, por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Proyecto o paquete de leyes, que ahora vamos a detallar con detalles, valga la redundancia, empezó a circular esto, por supuesto, en las comisiones respectivas, la Comisión de Seguridad, Legislación General, y en este debate que se abrió, vamos a determinar algunos puntos, porque es un paquete muy amplio, son casi 4 proyectos de ley, algunos de ellos muy extensos, otros un poco menos, pero lo cierto es que todos apuntan básicamente a avanzar contra la lucha contra el narcotráfico. En paralelo a esto, también vale decirlo, se va a presentar una segunda etapa de proyectos de ley que tienen que ver también con la lucha contra el narcotráfico, proyecto de ley que está elaborando el ministro de Defensa, Luis Petri, con la ministra Bullrich, para que haya
una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la lucha también contra el narcotráfico y el denominado narcoterrorismo. Ahora bien, vamos a avanzar con este tema que son las leyes antinarcotráfico, que como bien dijimos, ya están en debate en la Cámara de Diputados, en comisión. El gobierno quiere acelerar este tema, quiere apurarlo, porque creen que es un tema que no puede esperar, obviamente, la lucha contra el narcotráfico, razón por la cual han ya han pasado por aquí, por la Cámara de Diputados, en comisiones, diferentes referentes del Poder Ejecutivo. Estuvo el jefe de gabinete de la ministra Bullrich, Carlos Manfroni, estuvo el gobernador de Santa Fe, Puyaro, su jefe de gabinete, diferentes referentes de fuerzas policiales. Bueno, todo esto hablando de qué. En primer lugar, ley antimafia para aumentar las penas a integrantes de las bandas. ¿Qué significa esto? Que la idea es calificar en cuanto a penas y sanciones a todos los integrantes de las bandas por igual. Es decir, aquel que es apenas un líder o es un líder dentro de una organización, le va a caber la misma pena que puede ser el jefe de la banda o quien, por ejemplo, exporte la droga a otros países. Todo esto va a tener que ver con una reforma muy fuerte de, obviamente, el Código Procesal, el Código Penal, que forma parte de este paquete. Yo digo, en algún momento, acá hay un tema de sin culpar o inculpar países o seguridad entre las márgenes. Pero siempre todo el tema de la hidrovía es sospecha, bueno, de todo. Es sospecha de todo, sospecha de contrabando, sospecha de narcotráfico. Y cuando cada vez que uno lo plantea, además de la responsabilidad de las fuerzas federales, estamos hablando de prefectura, en territorio, gendarmería, todo es una esponja. Todo es una esponja. Porque ahora, con el caso del niño, decís, bueno, ¿cómo puede ser? De arriba para abajo y de abajo para arriba. Que el comisario está complicado. El fulano está complicado. El tipo que está en la frontera, que mira para otro lado, está complicado. Y hay colegas que han cruzado el río, y en el río otro país y otras reglas de juego. Es decir, no necesitas ser ni chino, ni australiano, ni chaqueño para ser bueno o malo. Sí. Pero hay una cuestión también. Hay una labilidad, ¿viste? Vos diste en la tecla, Horacio, porque es justamente el tema, la hidrovía. El tema. Por donde se va, yo te diría, en primer lugar, el 80% del comercio exterior pasa por la plenamente hidrovía. Plenamente. ¿Cómo se llama este escándalo de cereales de esta empresa que quebró? Vicentín. Vicentín. Vicentín tenía una oficinita así pequeña en Asunción del Paraguay, donde toda la facturación. Claro. No, esta es paraguaya. ¿Qué paraguaya, hermano? Vos la sacabas de Santa Fe con un crédito que te daba el Banco Nación. El Banco Nación nunca lo pagaste, lo contrabandeaste, subías a la barcaza que tenía bandera paraguaya, porque el papel te lo habilitaba en esa piecita de un coso, y la plata nunca entró a la Argentina. Claro. Estas cosas, las cosas que bueno, no se dicen. Hay, como yo te decía, una cuestión de responsabilidad compartida, no solamente de la Argentina, también de los países del Mercosur. Pero plenamente. Hay una resolución, plenamente, por ejemplo, del Mercosur que todavía no pudo ser aprobada y que tiene que ver justamente con el control y las facultades que puede tener gendarmería o prefectura. Naturalmente. A la hora. ¿Vos te imaginás? Prefectura que dice. Los jueces de un lado y del otro. Sabemos que ¿no? Sospechamos que este barco tiene droga. Bueno, muy bien, lo paramos, pero no pueden tocar. Claro, porque estás en territorio en otro lado. Bandera paraguaya, por ejemplo. Claro. No pueden hacer ningún tipo de. Y son barcacitas. Exactamente. Son barcacitas. Es decir, a ver, todo este cargamento, como necesitarías un gran contenedor, lo distribuyen en 10 barcacitas con bandera paraguaya. Y esto no tiene nada que ver con la nacionalidad ni con nada. Es un artilugio tramposo para hacer estos negocios sucios. Exactamente, totalmente. Bueno, si te parece, seguimos con el proyecto, el paquete de ley antinarcotráfico. El tema de reincidencia. Bueno, acá hay un tema muy polémico, por cierto, que se plantea en este proyecto de ley, que tiene que ver con ampliar la cantidad y categoría de los alcanzados. ¿Qué significa esto? Hoy, cualquier persona que reincide en un delito, si tiene una condena firme, es
que le atañe la, una mayor pena por haber reincidido. Ahora, este proyecto de ley lo que plantea es ampliar eso a las personas que están con proceso judicial, es decir, que todavía no han sido condenadas, pero que si reinciden en un delito van a ser, sí, este, van a recibir una pena mayor y van a ser condenadas por eso. Otro de los puntos que plantea este paquete, un proyecto de ley que tiene que ver con el ataque a autoridades, porque aumenta las penas a aquellos que atacan a autoridades policiales, llámese gendarmería, llámese policía federal, llámese prefectura. Bueno, se le dan mayor cantidad de penas a quienes traten de atacar o ataquen a estas autoridades. Y el último punto, también polémico y que empezó a ser discutido, tiene que ver con la ampliación del registro de ADN, no solo para delitos sexuales, sino para otro tipo de delitos. Amplía mucho el universo del registro de ADN. Y todo esto entonces está planteado dentro del paquete de leyes antinarcotráfico, Horacio, que está siendo debatido aquí, que lo quiere impulsar y acelerar el gobierno nacional. Yo digo el tema, porque, a ver, ¿hoy qué día es? Hoy estamos en 4 de julio. El 18 de julio se van a cumplir 30 años de AMIA. Como es un tema que conocemos todos y mucho, vamos a hablarlo desde lo periodístico, después cada uno contará su historia personal. Yo ayer conté la mía. Digo, la triple frontera siempre fue la sospecha. Ya habíamos tenido la sospecha, claro, totalmente, por la voladura de la Embajada de Israel. En esa triple frontera, más con información, comillas, de la CIA, con información del Mossad, que son los servicios de inteligencia israelí, siempre se creó diferentes tesis o diferentes hipótesis, no tesis, diferentes hipótesis, que habían grupos armados, que esto, que lo otro, que se traficaba. 30 años, la triple frontera. Sí, en esos 30 años, perdón, todos los años hay informes reiterados de, o sea, los organismos. Ahora nos sentamos, y escribimos sobre la frontera, se la vendés sobre al New York Times o a un querido diario de cualquiera de nuestras provincias. Sí, claro. Y te la van a comprar. Agarraste 20 información y vas a Triple Frontera y con el celular haces así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y yo te hago un informe y mañana soy tapa en New York Times. ¿Tal es así? Y sí, porque vos decís, hola señor juez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Las últimas denuncias que usted tiene sobre narcotráfico o tráfico de niños, ¿me lo puede decir? Hola señor, necesito un traductor. Acá fue argentino. Tengo un traductor portugués. Voy a Paraguay. Son todos cómplices. Todos cómplices. Miran para otro lado. ¿Vos entendés lo que te estoy diciendo? ¿Conmigo no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien, Marco? Muy bien, todo muy bien. Encantado. ¿Qué tal, señora Camila? Tirititi, turututero, ¿cómo seguimos? Ah, es muy interesante. El presidente de la República ha incluido en los puntos que se va a firmar el próximo 9, madrugada del 9. 8 al 9, noche, en, claro, la transición, la 8, mientras se espera que en el Tucumán, sol de la independencia amanezca, el presidente se refirió a educación y lo dijo así. Hoy es el turno de aunar esfuerzos entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la sociedad y volver a erigir este pilar que es el punto de apoyo de todo el sistema educativo, que los niños argentinos puedan aprender a leer y escribir a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y con este norte presentamos el Plan Nacional de Alfabetización, que tiene muchos elementos, pero un corazón: darle recursos y herramientas a los docentes y elevar la exigencia tanto para esos docentes como para los alumnos. ¿Cómo vamos
vamos a hacer esto. Vamos a formar en alfabetización a todos los docentes del país. Vamos a darles recursos a las provincias para que los formen. Vamos a evaluar a los docentes de todo el país desde el gobierno nacional. Vamos a plantear incentivos para que los mejores docentes vayan a enseñar en las escuelas con peores indicadores de alfabetización. Y también, fundamentalmente, vamos a evaluar más y desde más temprano a los alumnos para identificar las alertas en lecturas y escrituras antes de que sea demasiado tarde. Hoy las evaluaciones a aprender se realizan a partir de sexto grado, lo cual nos hace llegar tarde al problema. Nosotros vamos a realizar pruebas a aprender a partir del tercer grado. No vamos a ser complacientes con el analfabetismo. No podemos ser complacientes. Ser complacientes es lo que nos trajo hasta acá. Tenemos que recuperar el valor de la exigencia y la búsqueda de la excelencia. No podemos tener a los estudiantes entre algodones y tratarlos como si no pudieran estar a la altura de los estándares de su edad. Esto es un cambio en la cultura educativa que como gobierno tenemos el mandato de promover. La exigencia es buena, no es mala. La evaluación es buena, no es mala. Somos un país demasiado importante como para tener problemas de alfabetización. Somos la Argentina, el país de Sarmiento, el país con más premios Nobel de la región, la primera sociedad de la historia humana desde que existe la escritura en erradicar el analfabetismo. No podemos faltar a nuestra historia y a nuestro destino como pueblo. Quiero felicitar a nuestra ministra Sandra Petovelo, nuestra querida ministra de Capital Humano, por liderar esta batalla como tantas otras. Estoy seguro que si trabajamos juntos podremos hacer de este sueño una realidad. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos y que las fuerzas del cielo los acompañen. Bueno, ahí está el presidente refiriéndose a la educación. ¿Y entonces, Marcos? Un plan de alfabetización que presentó el presidente de la Nación en San Juan, obviamente haciendo referencia también en algún pasaje de su discurso a Domingo Faustino Sarmiento, reivindicando la figura del expresidente de la Nación. Le quiero hacer una pregunta al profesor de Historia, Di Natale. Sí, por favor. ¿Sarmiento formó parte de la generación del 80? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Porque ese plan de alfabetización después, la ley, la... Echeverría. Vos sabés que, lástima que ahora... Uno en otra época podía debatir, no debatir, sino dialogar incluso con el presidente de la República, hoy presidente. Esteban Echeverría trajo las primeras ideas socialistas a la Argentina. Sí, se podría decir que sí, bueno. Bueno, el matadero, sí, tenía una mirada social. Sí, claro. Claro, tenía una mirada social. Pero digo, formaba parte de la generación del 80. Sí, claro, pero digo, como ideas socialistas en sí, el socialismo en sí no estaba todavía... No, eso ya estaba todavía viajando. Claro. Y digo, ¿la ley la promulga Roca? La ley de alfabetización. No te sabría decir. ¿La 1420? ¿Cuándo es la ley 1420? 1880 es Roca. 1880 es Roca. Claro. Y muere Sarmiento en 1888. Claro. Después viene Roca, después viene el trío. Así que forman parte de la generación del 80. Claro. Esos hombres habían construido, habían imaginado. Sí, tenían una visión de país increíble, increíble. Y aparte hombres que ilustrados realmente, ¿no? Hablaban francés. Bueno, también tenían que abrevar en esos libros. Porque... 8 de julio de 1884 se promulga la ley que vos mencionás, 1420, presidencia, como bien dijo Martín, de Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca. Claro. Digo, hoy el presidente habló desde San Juan, no por casualidad. Por la cercanía de esta fecha, del 8 de julio. Claro, tal que cual. Que se conmemora, claro, un nuevo aniversario. ¿Y Alberdi por dónde aparece? ¿Alberdi cuándo aparece? Alberdi aparece también en esa generación, ¿no? Sí, claro, sí, pero no tuvo cargo público, claro, ¿no? Sí, sí, claro. Y no se llevaba bien con otros muchachos. No, bueno, Alberdi tenía una postura liberal, claramente. Claro. Una mirada también... ¿Dónde abrevaba? Sarmiento, por cierto, también, pues Sarmiento, recordemos que viaja a Estados Unidos, trae... Trajo ideas, maestras. Exactamente. Sí, las maestras y gran parte... Fueron el de Carrillo, fue después el sustento, la estructura, el andamiaje de nuestra Constitución tiene que ver con la Constitución norteamericana, ¿no? Precisamente en esa coincidencia, la división de tres poderes, exactamente. Claro. A diferencia de lo que son constituciones europeas, que es parlamentarismo puro. Tal cual. ¿No? Vos vio lo que le pasó ahora a Gran Bretaña, digo, para actualizar. Ahí los laboristas pueden volver al poder. Sí, claro. El ciclo permanente. Ahora es extraño, ¿no? Lo que ocurre en sistemas parlamentaristas, como vos mencionás lo de
Gran Bretaña, pero lo vemos, por ejemplo, en Francia con todo este... Claro, los extremos. Sí, los extremos. Sin embargo, la economía sigue funcionando. Es maravilloso ese análisis. Sigue funcionando. Es maravilloso. En Italia pasa lo mismo. Es maravilloso. En España, de alguna manera... Y tiene la guerra y no más, ¿eh? Claro. Y tiene la guerra. Pero la guerra y no es que vas a comprar el espagueti o vas a comprar el azúcar y se dispara. No. Hay otras reglas de la economía. Claro, acá están entre los pícaros, los piolas. O... Sí, a ver, te habla también de instituciones firmes, ¿no? Fuertes. Instituciones con... sólidas. Sí, donde la economía respeta esas instituciones, claro. O reglas de juego. Reglas de juego. Reglas de juego y seguridad jurídica. Claro. Eso empresario... hace también a una estabilidad económica, más allá del ruido político que pueda haber en un sistema parlamentario. Totalmente, yo digo, hoy el dueño de la embotelladora de la gaseosa más conocida y qué sé yo, que tiene más poder en las decisiones tal vez que un presidente en los propios Estados Unidos. Claro. Y el tipo acepta las reglas de juego. Exactamente. Acepta las reglas de juego. ¿Puedo exportar? ¿No puedo exportar? Le pregunta a ese Estado qué hacer. Exactamente. Y él se acota. Y es una marca multinacional. Qué tema, ¿eh? Qué tema. Por eso decimos 200 años. ¿En dónde nos empantanamos? ¿En dónde nos quedamos quietos? ¿Por qué más? Estamos cumpliendo 140 años de la sanción de esta... De esta ley. Bueno, ¿y qué más estuvo ahí? Estuvo la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que tiene dentro de su gabinete también el área de educación. Bueno, entonces, a ver, dame el tape, por favor, donde la señora Petovelo dice lo propio. Señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei, señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Martín Menem, señor Gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Rego, señor Vicegobernador de la provincia de San Juan, doctor Fabián Martín, señora Secretaria General de la Presidencia, licenciada Karina Milei, señor Secretario de Educación, doctor Carlos Torrendel, Secretario General del Consejo Federal de Educación, licenciado José Tomás, señora Ministra de Educación de la provincia de San Juan, licenciada Silvia Fuentes, señor Intendente de San Juan, doctora Susana Laciar, señores senadores nacionales y provinciales, señores diputados nacionales y provinciales, señores ministros de la provincia de San Juan, señores docentes, estimados alumnos y comunidad educativa. Este ministerio presentó al asumir en diciembre último una propuesta en el seno del Consejo Federal de Educación para solucionar entre todos los argentinos el problema del analfabetismo en el siglo XXI, constituyéndose como prioridad número uno de la política educativa en la Argentina. Luego de un rápido y fructífero proceso de diálogo liderado por el Secretario de Educación de la Nación, en el mes de mayo fue aprobada por unanimidad una política nacional de alfabetización articulada federalmente y con estrategias específicas elaboradas por cada Ministerio de Educación provincial, apuntando a concretar las siguientes acciones. Cooperación bilateral entre los equipos de alfabetización nacional y provinciales. Conformación de una red federal de alfabetización recientemente inaugurada. Mejora sustancial de la formación docente inicial y continua enfocada en la alfabetización integral. Desarrollo de un robusto sistema de evaluación nacional a fin de asegurar la mejora y el cumplimiento de las metas nacionales. Conclusión de un sistema nominal para conocer la trayectoria educativa de los estudiantes, como así también las trayectorias profesionales de los docentes y la dinámica de cada escuela, distrito y provincia. Diseño e implementación de una política de libros que acompañe esta prioridad. Introducción de sistemas de inteligencia artificial y uso de aplicaciones y redes al servicio de una alfabetización del siglo XXI. Promoción de campañas públicas a fin de intensificar el compromiso de toda la sociedad, docentes, directivos, padres, voluntarios de organizaciones, iglesias, clubes, centros vecinales, cooperativas, empresas, medios y redes sociales. Generación de un nuevo paradigma de financiamiento que recupere la noción de inversión educativa y de gasto inteligente, con el fin de ordenar eficazmente los recursos a los aprendizajes. Ahí hay una palabra que utilizó recién la ministra Petovelo, que es un nuevo, la palabra paradigma. Es muy interesante para después incluso debatirla. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Diputado TV. No te vayas.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que emitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara. El bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. Bueno, una buena hora para ir a Misiones. Me encantaría. A ver, vamos a Misiones, por favor.
¿Cómo le va, diputada Klipauka? ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. Por acá todo bien. En Misiones, hoy está lindo, hace un poquito de calor, así que estamos bien. Está lindo, está lindo. ¿Usted dónde vive? ¿En Posadas? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su...? En el centro de Misiones, Oberá. Oberá, lindo Oberá. La ciudad de los inmigrantes. Claro, claro. ¿Sus antepasados de dónde vinieron? ¿Vinieron de lejos? ¿De dónde vinieron? Los Klipauka. Sí, de Polonia. De Polonia, ambos apellidos son de descendencia polaca. Mirá qué bueno. Así que tenemos las costumbres arraigadas. Bueno, y hablando de historias que tienen que ver con la querida Argentina y el querido país, ¿cómo ve esta historia de los puntos que se, al menos, propone el presidente de la República para hacerlo en la previa de esa vigilia entre 8 y 9 de este mes? ¿Cómo lo ve, cómo lo imagina el país que todos queremos? Cuéntenos. Bueno, comenzó todo para que sea en mayo, era la idea, más que nada con el espíritu de la revolución y el espíritu de la esperanza de mayo, por eso todavía lleva el nombre de mayo y no se cambió a julio, y lo veo muy bien, veo que fue modificado en tema de educación, lo cual es muy importante, y la verdad que este es mi tercer año como diputada, es algo que la educación vengo apoyando hace mucho tiempo, así que me pareció muy importante eso, y también me parece como un simbolismo importante de un compromiso de las provincias, empezar a tener una visión más federal, que uno que es del interior sabe muy bien que cuesta muchísimo, cuesta que los temas del interior del país sean tocados, y ver un presidente que realmente tiene estas intenciones, la verdad que lo vemos como positivo, esperemos que asistan todos los gobernadores, al menos el de mi provincia va a estar presente, así que eso me parece muy importante también, y creo que en base a estos, que como les digo es un simbolismo, son varios puntos que ya se encuentran en la Constitución, pero que nunca está de más volver a recordarlos y volver a los asentamientos que en algún momento los padres de la patria tuvieron para poder llevar adelante la Argentina y de una vez por todas poder salir de esta crisis en la que estamos intentando salir. Un plan nacional de alfabetización. ¿Cómo está su provincia en ese aspecto y usted cómo imagina a partir de sus cimientos cómo puede ir? La realidad es que, bueno, conocemos que los resultados de lengua y matemática en mi provincia fueron pésimos. 5 de cada 100 estudiantes, era muy bajo el porcentaje. Cuesta mucho la educación en algunas partes que son 10 alumnos por escuela, la verdad que es muy difícil el trabajo del docente, hay escuelas de frontera, hay escuelas muy humildes, rurales, y muchas veces lo que uno ve también en los merenderos cuando vamos, porque solemos ir a hacer chocolatadas, donaciones y demás, que ni siquiera los padres saben leer y escribir, y se sienten avergonzados por no saber. Entonces nosotros le estamos dando una mano desde una fundación que tenemos, que estamos trabajando a la par con una fundación nacional, que es innovarla acá, la nuestra fundación provincial, y bueno, la idea es justamente alfabetizar, es un sistema de que vamos a los merenderos, trabajamos con los chicos, le damos cuadernos, comienzan a escribir por primera vez las palabras, a aprender a leer, y lo raro que nos pasó y que era, la verdad que no sabíamos que se iban a animar, es que los padres se están uniendo a esta alfabetización, así que nos parece muy bueno, la verdad que lo hagan a nivel nacional me parece muy positivo y esencial para poder seguir avanzando como país, ¿no? Hay un tema interesante que también se va a convocar en estas historias de la coparticipación. Ayer también se anunció la cuestión del presupuesto 2025. ¿Cómo están dadas los números, las cuentas en su provincia cuando se habla de coparticipación? Bueno, es un tema histórico, ¿no? Que la coparticipación siempre se reclamó desde las provincias y a la vez ahora creo que con Milei podemos aprender cosas que antes no se decían, que antes lo sabíamos nosotros en la provincia, pero no se decían a nivel nacional. Y la realidad es que muchas veces la plata que enviaba Nación no toda iba volcada a las obras y además, servicios que debían ser abastecidos por la provincia con plata de Nación. Así que creo que este nuevo camino centra a realmente a abrir los libros,
a poner las cartas sobre las mesas y que una vez por todas la plata de los argentinos sea realmente usada para el fin que estamos trabajando, ¿no? Porque todos los argentinos trabajan para que esa coparticipación llegue a las provincias y esperemos que una vez por todas se dejen todas las corrupciones de lado y que realmente se inviertan que se debe. Nosotros conocemos incansables obras que comenzaron y no terminaron, y que la plata, yo como diputada hacía pedidos de informe y Nación la plata la había mandado. El tema era que se perdía en la provincia. E imagínense esa plata que la provincia tiene que ir a los municipios. Peor, nunca te rinden cuenta de nada. Acá ocurre que en los municipios los intendentes se compran autos y hacen que los consejos deliberantes aprueben la compra de ese auto. Eso es lo que pasa a diario en mi provincia y me imagino que en muchas otras también porque hablo con otros diputados. Así que creo que esta transparencia y que comience realmente la provincia a tomar, las distintas provincias, a tomar cartas en los asuntos y hacerse cargo de cosas que realmente hace mucho tiempo, está bien, hay gobernadores nuevos que capaz no tienen la culpa de lo que ocurrió, pero siempre con las cartas sobre la mesa es mejor, y creo que bueno, se viene un gran cambio desde ese punto, y se dijo, no más, ya los argentinos estamos cansados de que nos roben, estamos cansados de que nos mientan, hay escuelas, hay rutas sin terminar, hay obras de arroyos donde hay casas que se están cayendo por no terminar estas obras, o sea, la realidad es que ojalá sea para bien. Diputada Raquel Pauca, muchísimas gracias por estar de vuelta con Diputado TV. Hasta la próxima y gracias. Hasta la próxima. Chau. Bueno, avanzamos en otro tema. Marcos, te escucho. Mencionaba recién el avance del presupuesto 2025 que llegó este día miércoles a la Cámara de Diputados, a los despachos de los distintos legisladores. Es un principio, un adelanto que hace el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo, de cara a lo que indica la ley, que es la llegada del presupuesto para el año próximo en septiembre. Empieza a ofrecer información a los diputados de los lineamientos que va a contener ese presupuesto 2025 a debatirse como Cámara de Origen en diputados, como marca la ley. ¿Qué podemos empezar a decir del presupuesto 2025 en base a este avance? Bueno, el gobierno proyecta una inflación anualizada a diciembre de este año del 139,7%. Esto haciendo una salvedad que hace el mismo informe, que podría incluso ser por debajo del 130% debido a la baja de inflación que se dio después del cierre de la confección de este informe. Es decir, calculan cerca del 139 de inflación anualizada, pero son optimistas en que incluso puede llegar a dar por debajo del 100%, tomando todo el año 2024, que es el primer año de gestión de Javier Milei como presidente, y uno de los temas principales en política económica del gobierno, que es bajar la inflación. Dólar oficial, otro de los temas de las últimas semanas. ¿En cuánto va a estar el dólar oficial? El Ministerio de Economía, oportunamente este informe le viene en una semana en donde se ha hablado mucho del tema dólar oficial, devaluación, presión de algunos sectores y agentes económicos. El gobierno dice el dólar oficial va a estar en 1.016 en diciembre, y esto da la pauta que calcula sostener la actualización de 2% mensual que viene haciendo el gabinete económico, y que no se va a tocar esa política de materia monetaria. Y el otro dato económico importante que tiene este proyecto, de este avance del presupuesto, es el cálculo de una caída del Producto Bruto Interno total para el 2024 del 3,5%. Es un número importante que ya viene con un registro del más del 5% este primer trimestre, y va a totalizar 3,5 para el primer año de gestión de La Libertad Avanza. Seguimos con algunos otros datos que tiene este proyecto. Presión fiscal. El gobierno nacional, el equipo económico, adelanta que la presión fiscal va a pasar del 21,61 al 21,16. Del año 2024 al 2025. Esto es una baja de unas porcentuales en cuanto a la presión fiscal, y se explica
en mayor parte por el impuesto país. Se habló mucho ayer también, una vez conocido el avance de este presupuesto 2025 del impuesto país, porque lo que confirma, según el gobierno, este presupuesto 25, lo que va a confirmar es que el impuesto país va a dejar de estar vigente tal cual lo establece el plazo actual, el 31 de diciembre de 2024. Recordemos, el impuesto país fue creado en el gobierno de Alberto Fernández por 5 periodos fiscales. En año 2019, a fines de 2019, hubo mucho debate si en este año estaba vigente o no. ¿Y quién tenía que pagar el impuesto? La interpretación es que ¿Quién tenía está que vigente e incluso este gobierno lo aumentó un 10%, pasó del 7,5% al 17,5%. Y ahora no lo quiere más. El gobierno dijo que después de la sanción de ley bases volvía a bajar esos 10 puntos que había subido. Esto está pautado entre agosto y septiembre, según las propias palabras de ayer de funcionarios del gobierno nacional. Y confirma que el 31 de diciembre, como marca el plazo vigente actual, va a quedar... se termina el plazo y queda pierde vigencia. Para algunos opositores, que pierda vigencia no quiere decir que pueda haber algún intento mediante una ley de otra prórroga. O le ponen otro nombre. Exactamente. El impuesto país se paga a las exportaciones, ¿no? Sí, hasta ahora el gobierno dice que va a eliminarse, ¿no? Claro. Hay que ver, en realidad claro. No se elimina, pierde vigencia. Pierde vigencia, exactamente, claro. El gobierno completa todo el plazo que estaba por ley en el tema este dentro de su mandato. Este tema este de las exportaciones... Yo entiendo que cada uno juega con su capital como puede, ¿no? Pero hasta aquí no liquidan aquellos que tienen los granos de la última cosecha. Bueno, están esperando otro, sí, otro cimbronazo del dólar para poder hacer otra diferencia. Y por lo pronto, desde el gobierno central se está pidiendo que lo liquiden porque hay compromisos en esa diferencia. Entran dólares a la Argentina y hay que pagar lo pendiente del Fondo Monetario. Y como cada uno está sentado sobre el silo bolsa, o la silo bolsa, bueno, ahí están viendo quién la va a poner. Sí, hasta hoy está todo muy frenado justamente por esto, porque los referentes del campo ya lo dijeron abiertamente. No van a liquidar. Se lo dijo también la UIA el otro día, con este tipo cambiario... ¿Quiere que levanten el cepo? Van a mantenerse todo y, bueno, obviamente va a costar... Es un tema, porque vos hablabas recién de los otros países, de otros países del mundo. Mientras Argentina sigue siendo solamente un país agroexportador, estamos limitados. Sí, de hecho, las exportaciones es uno de los pocos ítems que da positivo en el balance naturalmente, del, sí, nosotros, del año. Da si hacemos 20% chips, eran 10, si hacemos tornillos, eran 20... qué sé yo escucho con atención el tema de la educación, el futuro, qué sé yo... Pero lo robótico, lo virtual, todo lo que vos quieras, por supuesto una apuesta para adelante. Pero Argentina es una Argentina, es un país primario. ¿Sí? Dolorosamente, sí, lo digo, dolorosamente. Bueno, en 200 años es un país primario. De hecho, hoy el secretario de Agricultura, Fernando Vilela, está en una gira por China. Sí, claro. Después se va a trasladar a Corea del Sur y después a Japón. Alimento. Con el objetivo central de abrir, claro, más mercados, de poder exportar más, de ampliar la variedad de productos, de también, que fue lo que hizo en estos días en China, de agilizar las barreras aduaneras, todo esto para que la Argentina pueda exportar más. Ahora, aquí los productores te dicen, bueno, con este dólar no vamos a exportar. No, a mí no me cierra. Y es una paradoja, ¿no? La verdad. Es una paradoja porque además, en la imaginación, no tenés que ser muy... visual para darte cuenta que el futuro, claro que es hoy, pero si seguimos siendo un granero, es un país para muy poquitos. No, el consumo de carne ha bajado. No es solamente que el consumo de carne, porque vale 15 lucas el kilo. 15 lucas son 15 dólares, que en el mundo no es nada. Lo pusiste en 20 y acomodaste en el mundo y lo tiraste al mundo. Y bueno, y vos comerás osobuco, que es rico el osobuco. Sí. Pero hay que tirar más de hueso que... ¿Usted comía falda cuando era chico? Falda, no tengo tanto recuerdo de la falda. La falda. Más la colita de cuadril, la tapa de asado. Eso es otra cosa. ¿Usted comió puchero de falda? Yo comí ¿Usted, puchero, director, no sé comió puchero tenía... de falda? Claro, no sé... No se sabría. ¿Tortuguita?
No, qué tortuguita, qué me hablas, qué la colita de cuadril, que el azotillo. El azotillo, sí. El azotillo. Un corte complicado para cocinar, pues se pone duro, si sí. No se cocina bien. La tortuguita. Sí. Usted come eso también, ¿no? Sí. Por supuesto. ¿Y cómo lo hace? Lo saltea, sí, lo saltea. Este hace, sí, lo saltea hoy sí, mañana no lo compro, hoy sí, mañana no lo compro, así es lo tuyo. Exactamente. Punta de paleta es muy rica. Punta de paleta es muy rica y no es tan cara. Seguimos con el avance del presupuesto que llegó este día miércoles. El impuesto que más aumenta en contrapartida de lo que se deja de recaudar por el impuesto país para el año la que Nafteli. Viene, el impuesto sobre los combustibles, una proyección del 136% después de... viene subiendo con este impuesto. Yo digo, este impuesto. En un país donde todo es por camino, se terminó el tren, qué sé yo, todo va y viene por los caminos. Poca frecuencia aérea. Es decir, si yo te quiero mandar un cargamento de cualquier cosa, va por nafta o gasoil o gas. 136, alguien lo va a pagar. Así es. Y la pagar? Última de las... de las Plaqueli. Anotaciones que traje de este avance del presupuesto. A ver. Dos objetivos que ya adelanta el Gobierno Nacional. Se va a continuar con la optimización del Sistema Nacional de Inversiones Públicas para alcanzar las metas fiscales. Esto es la obra pública. Y aquí va a haber debate. ¿Y acá qué va a pasar? Y este es un principio de lo que va a ser el debate. Va a haber plata que para las que ya empezaron. Sí. Porque había un debate. A ver, es interesante eso a que ver, plantea dale. Marco. A ver, Martín. A ver, acá hay un debate, o lo hubo un debate dentro del Gobierno Nacional. Aquellos que decían, se terminó, no hay plata. Cuando llegó la hora de la negociación por la ley base, el pacto de mayo, etcétera, etcétera, los gobernadores fueron convocados para hablar de obra pública con el jefe de gabinete Guillermo Franco, y aquí le dijeron, bueno, necesitamos mucha obra pública que está paralizada, alguna obra pública que es imprescindible, rutas, temas de infraestructura, plantas potabilizadoras de agua. Bueno, ¿qué dijo el gobierno? Bien, hagamos una lista de todo esto, hay unas 850 obras que están paralizadas desde diciembre pasado que asumió Milei, y de todo esto el Ministerio de Economía dijo, bueno, hay unas 376 obras que podemos financiar y darles la plata, los fondos, 376. El resto va a ser traspaso de obras que están catalogadas como obras nacionales que pasarían a ser provinciales. Claro, ¿querés terminarla? Y ahí la decisión de las provincias vos, claro. Si avanzar o no. Resuelve la voz. Pero bueno, eso forma parte o formó parte de toda una negociación donde el gobierno está dispuesto a poner algo de plata en esas para que se termine alguna. Y es un tema de obras públicas que podemos ver reeditadas estas negociaciones con gobernadores y con provincias de cara a conseguir los votos como lo vimos con Ley Bases. Y el último de los puntos que marcaba en la última de las placas es también que el gobierno deja en claro que va a avanzar con las privatizaciones de las empresas públicas en busca de estas metas fiscales. Otro de los debates que ya vimos en Ley Bases, privatizaciones, y que promete volver cuando se discuta el presupuesto y que ya lo está adelantando el Gobierno Nacional, que es uno de los puntos que también va a ser parte de su política para el año que viene. Bueno, recordemos, perdón, recordemos. Esto es la presentación de un preliminar claro. Del presupuesto, porque el presupuesto se tiene que presentar el 15 de septiembre, como cada año, como lo indica la ley. De administración pública, con lo cual hay que ver, ¿puede cambiar, Marcos, esto? Puede cambiar, se suele hacer en esta época del año, junio, julio, que llegue el avance. Se leyó en algunos ámbitos económicos como que era un intento de Luis Caputo de llevar más tranquilidad a los mercados con el tema de la reafirmación de que no va a haber una devaluación, de que se sostienen las metas inflacionarias y la principal política económica, que es el 2% de ajuste del tipo de cambio. Se leyó en ese contexto, lo cierto es que es uso y costumbre que llegue para esta época del año el avance del presupuesto. Digo, que llega esto, por ley el 15 de septiembre. Digo, para ser realista, y todo lo que está dando vuelta se paga con presupuesto 2023. Sí. Y la Argentina del 2023 es long time ago. Sí. Hace mucho tiempo atrás. Es otra Argentina. Sí.
qué sé yo, no, no es que te voy a decir cuánto vale el kilo de carne, cuánto valía el dólar. ¿Cuánto valía el boleto? Y vamos a volver a vivir lo que sucedió, no recuerdo ahora exactamente el año, pero hubo un año que se le rechazó el presupuesto a Alberto Fernández y el año siguiente estaba como un gris legal. ¿Qué pasaba si le volvían a rechazar el presupuesto? No, no era época de pandemia eso. El gobierno Macri. Cuando Alberto Fernández asumió y después tuvo pandemia. Renovó. Este Congreso andaba como podía. Pero prorrogó, digamos, el presupuesto anterior y hubo resoluciones del jefe de gabinete donde lo que hace es redefinir partidas. Claro, una partida para dónde va y para dónde viene. Pasa a otra, claro. Y así puede ordenar las cuentas. Lo que no hay prórroga de un año hacia otro, lo que no hay antecedentes es una prórroga de un año que no tuvo presupuesto sancionado por el Congreso. Claro. Decime, ¿cómo que resulta? Es un gris ese que va a tener como presión también el gobierno para sancionar el presupuesto. ¿Cómo está el tema de jubilación ahí en el Senado? En el Senado se intentó, ayer comenzó en comisiones el tema. Ayer lo vi enojadísimo a Mayans, movilidad jubilatoria en plenario de comisiones. ¿Con quién se peleó? ¿Quién estaba en la comisión? Uno de los presidentes del plenario de la Comisión de Presupuesto de Hacienda es Ezequiel Atauche, que es el presidente del bloque porque libertario. Dijo, usted se ríe, me cuenta un chiste, yo le estoy hablando de jubilar. Claro, viste, Mayans siempre está en el límite, no sabe si está haciendo... pero acá estaba muy serio, le dice, ¿de qué se ríe usted? Sí, ayer se comenzó el debate en comisiones. Unión por la Patria quería firmar dictamen, el oficialismo obviamente quiere dilatar lo máximo posible la sanción de este proyecto que ya tiene, recordemos, al presidente Javier Milei diciéndoles degenerados fiscales a aquellos que lo apoyan y anunciando un veto si es que pasa por el Senado. No se firmó dictamen. Unión por la Patria hoy en sesión especial, que estaba convocado por otros temas, intentó tratarlo sobre tablas y recibió el rechazo también del bloque oficialista, la UCR, el PRO, los bloques. Hablando del bloque que viene de ese tema, también te voy a preguntar. ¿Qué hora es? 2:21. Estoy viendo que mañana es. Y atención viernes. A un tema, agrego una cosita más del tema de movilidad jubilatoria. A ver. No se descarta que se le realicen cambios a la medida de sanción de diputados y vuelva a la Cámara de Origen, que en este caso es la Cámara Baja. Recordando que es un proyecto que nació por iniciativa del propio bloque de UCR aquí en la Cámara de Diputados. Y que tiene en el Senado el bloque que conduce el correntino Eduardo Vichy. ¿Cómo se llama el señor? Eduardo Vichy, de Corrientes. Vichy. Sí, también hay que recordar que el presidente Javier Milei dijo cualquier ley que salga del Congreso implique gasto, lo voy a vetar. Claro. ¿No? Sí, por este proyecto es por el cual les dijo degenerados fiscales a los Uy. Bueno, mañana se reúne la Comisión de Salud. ¿Y qué van a hablar mañana? ¿Temas privado y público? En Tucumán no se reúne la Comisión. En Tucumán. ¿Y por qué van a Tucumán? Allá se quedan. Allá está... Ah, claro, me imagino porque... Si vos tenés que estar el 8... autoridades locales de, quedar, porque el presidente y el presidente de la Comisión es tucumano. Porque además, vos tenés que estar ahí el 8 a la noche. Sí. No sé cuántos vuelos hay, cuántos vuelos vienen, qué sé yo. No sé, tomarán un bondi, no sé. Pero vos tenés que el estar... El 8 es el lunes. ¿No? Recordemos, fin de semana hay mucho tránsito. Sí, el año 2016 se cumplieron 16. 200 años de la firma de la independencia. 1816, claro. Ese año, con Mauricio Macri de presidente, el Congreso se trasladó a Tucumán a realizar una... ¿Todo el Congreso? Todos los diputados y senadores. ¿Y usted estuvo ahí? Estuvimos ahí. ¿Estuvo con la PRIDA? No, en ese momento era presidente Emilio Monzó de la Cámara de Diputados. Monzó. Y Gabriela Michetti del Senado. Ambos presidieron la Asamblea Legislativa. ¿Tan cerca? ¿Qué es una asamblea en la Casa de Tucumán? En el Teatro San Martín, que está enfrente... Así lo conozco, yo di clases ahí. Escúcheme una cosa, ¿qué se hizo de la señora Michetti? ¿Saben ustedes? No, desconocen. Desaparecida. Porque vi hoy movimientos en el PRO, que la señora Bullrich le dejaron a un lado, que el que era intendente de Pinamar se reacomodó. Es el presidente del PRO, el diputado nacional Martín Yesa. Claro, bueno, de esto y mucho más cuando regresemos. No te vayas, estás en Diputado TV. Dale.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración, y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. El proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione, debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Bueno, aquí nos estamos reencontrando, ¿eh? En la pantalla de Diputados TV, en este querido espacio de Quórum. Vamos a hablar de un montón de cosas, de algunas. Senado, por ejemplo, los 10 puntos, los 10 puntos que se van a tratar de coincidir. ¿Dónde estoy? Acá, acá, aquí, acá, aquí, acá. Me vuelve loco. Acá, acá. No me vuelva loco, pulpo, no me vuelva loco. Pero lo hacen bien, ¿eh? Me gusta mucho la edición. ¿Querés jugar un ratito más? Dale. Vamos para acá, a ver. Un poquito acá. Tiki. 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 Es linda la tele, ¿eh? ¿Te gusta la tele? Tenés buen manejo. Nos falta. Tengo que maneja el pulpo. Haces así con el dedo. Y la cámara te acompaña. Nuestro querido director. Bueno, colorín colorado. Dame algo de Senado y juntos me ayudan a. Estuvimos a pensar los. Los 10 puntos. El pacto de mayo firmado en julio. Estuvimos hablando de lo que fue movilidad jubilatoria, que no tuvo una concreción en un tratamiento del día a la fecha y quedó para otro momento. Lo que sí se va a tratar, y ya se trataron, son empleos de ascensos militares y diplomáticos. Y queda un proyecto que se inscribe un poco en el contexto en el que vos estuviste hablando, Horacio, al principio del programa también. Mencionamos el caso de Corrientes, del chico de Corrientes. Se va a tratar un proyecto que endurece las penas por compra y venta de niños, de la senadora Carolina Lozada. Hoy muy temprano, lo leí en el diario La Opinión de Santa Cruz. Exactamente. De Río Gallegos. Y propuse, nosotros tenemos un grupo, como casi todos los, en casi todas las tareas, nosotros, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sabes tal? Tal. Y el querido Di Mauro y otros colegas me pusieron esto que usted me está apuntando, Lozada de Santa Fe. La señora Lozada de Santa Fe y es vicepresidenta del Senado. Pero también me contaba alguien, creo que Guido, ¿verdad? Que me contó, que hay un proyecto también de una diputada de Santa Cruz, de una senadora de Santa Cruz, que tiene que ver con el tema del tráfico de los chicos. Roxana Reyes, exactamente. Fue presidenta de la Comisión de Familia y Niñez aquí en la Cámara de Diputados. ¿No está legislado el tema este de tráfico de chicos? Está legislado, pero los proyectos están planteando un endurecimiento de penas. Claro. Para compra y venta de niños, por lo menos el de Carolina Lozada. Una cosa, es insostenible hasta, no te digo el corazón porque orgánicamente, ayer estaba escuchando, $1,000,000 vale un niño. Y si no puedes pensar. Te da escalofrío. Es una película de terror. Que un niño se convierta en una mercancía tan vil. Además que una familia, esto y lo otro, decís, no puede ser. Y entonces, ¿qué se va a discutir? Es una modificación al Código Penal de la Nación para agravar penas por el robo de menores. Obviamente. Claro. Este tema se ha puesto en la discusión pública con el caso de Corrientes, una de las hipótesis. El chiquito hasta acá, hasta ahora el chico León no apareció. El chico León que no desaparece es una de las hipótesis que se menciona desde el inicio de, este, sí, de esta búsqueda. El accidente quedó lejos de una especulación de la tía que ahí está dando vueltas. Ese comisario y esa funcionaria sospechados. Se eleva de 3 a 10 años a quien hiciese de intermediario en casos de supresión de identidad también de los niños. Se menciona toda esta cuestión del Código Penal en el proyecto de Carolina Lozada para que la pena pase a ser efectiva de prisión. Yo creo que lo conté en esta pantalla. Yo estaba con mi familia hace algunos años, llevé a los más chicos a conocer cataratas. Y hicimos la recorrida, esto, lo otro, mis pibes eran muy chicos. Y tomo un coche de alquiler, ponele, para ir de un lado al otro. No, ya la catarata había quedado atrás, para ir a comer al centro, no sé si de posadas o. Bueno. Y en el respaldo, esto que quiero hablar, en el respaldo del chofer había un cartel, lo vi yo, un cartel, a ver, imaginemos juntos, una valija, una figura de un niño en la valija y una línea roja, es decir, atenti lo que llevas en el baúl, atenti con lo que llevas en una valija. La pucha. ¿Qué estoy viendo yo? Lo vi yo. Cabroso, ¿no? Y era un taxi
Y le digo, ¿qué es esto, maestro? Y no, pues nosotros cruzamos el puente, ¿cómo se llamaba aquel presidente? Artigas. No, el presidente de Brasil. No, Sarney. No, el que falleció a los muy pocos, se llama, ¿cómo se llamaba? Presidente de Brasil, que murió muy joven, lleva el nombre de ese presidente. De ese puente. De ese puente. Y nosotros vamos y venimos. ¿Cómo vamos y venimos? Y sí, porque si alguien lleva en el equipaje a un niño, ya pasó. Digo, ¿qué me decís? Tal cual. Tal cual. Entonces, viste, es más corriente. Bueno, qué sé yo, en la cosa urbana crees que es un caso excepcional. Pero, ojo. Entonces. Ese es el tema principal de lo que queda de la sesión, que como comentamos, ya tiene la ratificación de algunos ascensos y pliegos militares que pasaron por la Comisión de Acuerdos. Y lo que se discutió y que demandó varias horas al inicio de la sesión del tema movilidad jubilatoria, que sí lo que se aprobó es darle prioridad para una próxima sesión mientras se debata en comisión con especialistas e incluso la posibilidad de modificar la media sesión de diputados y que vuelva aquí como Cámara de Origen. Queda resta en la sesión del día discutir el proyecto de Carolina Lozada para aumentar las penas, agravar las penas en los delitos de robo de niños. Es el último tema del temario del Senado, que va a tener una sesión no muy extensa cuando se termine este tema. Uno entiende que va a haber un acuerdo mayoritario para aprobarlo. Ese tema pasará a la Cámara de Diputados, que mientras siga vigente y candente todo el tema del OAN en Corrientes, seguramente habrá voluntad de darle celeridad aquí también en la Cámara de Diputados. Pues fíjate, hay algo interesante. ¿Puedo contar una anécdota, director? Por favor. Lo que le voy a contar es así. Va a decir, ¿qué le pasa a la Argentina? ¿Qué le pasó a la Argentina? El profesor no me va a dejar mentir. Puede dar un dato puntual. Arturo Frondizi fue presidente, naturalmente, pero fue presidente, había nacido en Corrientes. Las provincias no tenían puentes. Claro. Estamos hablando de las provincias mesopotámicas. Claro. Sí, no, bueno, estaban aisladas. ¿Por qué? Había una hipótesis, bien sabe el director, de guerra, de invasión del Brasil. Escucha lo que te digo. Escucha lo que te digo. Esto es posta, ¿eh? Bueno, estaba el antecedente de Colonia de Sacramento, claro. Estamos hablando ya siglo XX. Sí, claro. El suelo es de la nación. Los territorios circundantes a cada una de las provincias son de la provincia. Pero si vos tenés que compartir, tenés que pedirle permiso a la nación. En la alternancia cívico-militar. De ahí las rutas nacionales. Entonces, ¿qué decidieron? El túnel subfluvial. Exacto. El Paraná. ¿Vos te das cuenta? Entubaron para el río que da arriba, porque eso era potestad de la provincia, no le tenía que pedir permiso a la nación. Mirá, qué dato. Entonces se puso de acuerdo Entre Ríos con Santa Fe y te hicieron el puente de una obra descomunal. Papá. Descomunal. Puedes haber hecho un puente arriba. Tú en el una auto de papá. ¿Me entiende, Camila? Es el único que tenemos, ¿no? Por debajo de los ríos. Total. Después vinieron los puentes. Pero vos te das cuenta. No sabía que era por eso, mirá. Pero te das cuenta, vos. Entonces, ¿qué nos pasa a los argentinos de estas cosas? ¿Sabés quién me lo contó esto? Y después, por supuesto, lo fundamenté. Yo daba clases en la Universidad del Litoral los sábados. Daba clases de periodismo, televisión y todas esas cosas. Y venían chicos de Santa Fe y chicos de Paraná. La universidad está en Paraná, Entre Ríos. Y a la mañana, el sábado, venían estudiantes de Santa Fe. Hacían túnel y todos trabajábamos en ese sábado. Y uno me lo cuenta. ¿No te parece? Sí, profe. Bueno, fui a fundamentarlo con alguien que a lo mejor en un almuerzo ahí con alguien de la gobernación de aquel momento. Tal cual. Tío, va tío. Bueno, ¿qué hago, director? ¿Dónde voy?
Ah, presupuesto, muy interesante. ¿Esto lo va a contar Dinatale? Pacto de mayo. Ah, pacto de mayo. Pacto de mayo en julio. Dale, por eso, esto es Argentina. Pacto de mayo en julio, dale. Bueno, el pacto de mayo, recordemos que, como bien vos decís, la idea era aprobarlo y firmarlo en el 25 de mayo. Finalmente se demoró todo, se atrasó por el debate de la ley bases que se dio en la Cámara de Diputados y el presidente dijo, bueno, hasta que no se apruebe, no se sancione la ley bases, tuvo que ir al Senado, volvió el Senado a Diputados, se aprobó. Finalmente tenemos este pacto de mayo que se va a firmar ahora el 8 de julio a la medianoche en la provincia de Tucumán. Se va a trasladar todo el gabinete nacional. Ya se convocó por parte del gobierno nacional a este pacto de mayo a los gobernadores, a expresidentes, a referentes del sindicalismo, del empresariado. La intención de Milei es hacer una gran puesta en escena de esta firma de pacto de mayo que tiene 10 puntos. Lo interesante de todo esto es que de esos 10 puntos originales solamente se modificó uno. Le pedían los gobernadores para firmar este pacto ampliar ese pacto de mayo a otros puntos de consenso. El presidente Milei dijo no, lo único que podemos negociar es sacamos el tema electoral, que fue lo que se hizo para incorporar uno de los puntos que tiene que ver con el tema educación. Así es. Son puntos declarativos. A ver, la idea del gobierno es mostrar a partir de este pacto de mayo que el gobierno quiere hacer una refundación. De hecho, en la convocatoria habla de una refundación de la Argentina. Pero lo cierto es que son puntos declarativos. Algunos gobernadores van a acompañar, la gran mayoría obviamente del espacio Cambiemos, algunos peronistas. Hay otros, por ejemplo, como Zamora o Jaldo e incluso Jalil, que podrían llegar a ir a Tucumán. Jalil lo confirmó hace unos instantes. Claro. Que va a estar presente. Que va a estar, pero no va a firmar. Se muestra como uno de los gobernadores peronistas abiertos al diálogo. Exactamente. Había estado en la foto previa a la convocatoria oficial con Karina Milei y con Guillermo Francos, es el gobernador de Catamarca. Recordemos, los diputados de Catamarca votaron a favor de ganancias y posibilitaron la vuelta del impuesto en el único gesto que hizo Unión por la Patria en la última, claro, en la sanción de la ley bases. En la Cámara de Diputados fueron de los 4 diputados de Catamarca que dieron una señal de apoyo facilitando los votos para el impuesto a las ganancias. A la vuelta del impuesto a las ganancias habían apoyado en su momento el RIGI y también desde el Senado el senador por Catamarca, Guillermo Andrada, acompañó el RIGI con su voto. Fueron las señales que dio Jalil. Hablando de... Ustedes saben que Diputado TV se ve en todo el país. No por casualidad, cada vez que vamos a un corte, imágenes de nuestro país. Y me están escribiendo desde Misiones. Muchísimas gracias, Misiones. Un colega desde Misiones. No lo conozco, pero justamente está viendo Diputado TV. Me dice, te recuerdo, Horacio, que el presidente que asumió y después, muy poco tiempo después, falleció, fue Tancredo Neves. Tancredo Neves. El puente, que es el Puente Internacional de la Fraternidad, es un puente que está sobre el río Iguazú. Iguazú, sabe que Iguazú, su es agua, Iguazú. Al comienzo de la ruta brasileña, la Brasil 469, y une Foz de Iguazú, con Puerto Iguazú en la Argentina. Claro. Ahí fue donde se firmó la base del Mercosur. Ahí estaba Sarney. Sarney y Alfonsín. Claro, claro. Exactamente. Porque Sarney lo reemplaza a Tancredo, que fallece muy pronto. Exactamente. Y ese fue... Y ahí, en ese mismo lugar, es donde se firma el acuerdo por el Mercosur. Que en estos días está tan polémico por tantas razones, ¿no es cierto? Exactamente, y Sarney. Bueno, pero no quería... Gracias, colega. Muchísimas gracias. Bueno, los 10 puntos, si querés, hacemos un ping-pong, sí, con Marcos. Dale, que los primero escucho atentamente. Es inviolabilidad de la propiedad privada. El segundo punto, equilibrio fiscal innegociable. Tercer punto, Marcos. El tercer punto, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno. El cuarto, el que mencionabas vos,
Martín, que fue parte de la negociación entre el presidente y los gobernadores, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Bien, el quinto punto tiene que ver con una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. El sexto punto tiene que ver con la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar de poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias. Séptimo punto, el compromiso de las provincias argentinas a avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. El octavo, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. El noveno punto dice una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. Y el décimo y último punto habla de la apertura al comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Muchos de estos puntos pueden involucrar legislación, debates en proyectos de ley, debates en el Congreso. Habla de reforma laboral, que algo se vio en la ley bases. Menciona la reforma previsional y se puede explicar un poco por qué parte de la oposición que va a estar acompañando este pacto decidió darse un tiempo en el Senado para y no sancionar la que ya fue claro. votada en diputados. Y razón por la cual muchos de los gobernadores, algunos de los gobernadores peronistas que van no quieren firmar por ese tema precisamente, porque dicen que es la puerta abierta para una legislación de la cual no comparten, ¿no? Exactamente. Así que 10 puntos y bien interesante que haya entrado finalmente la educación, algo que reclamaron abiertamente gobernadores de Juntos por el Cambio, sobre todo, que son los que están más dispuestos a firmar. Bueno, y el tema coparticipación federal de impuestos, que es el tema histórico que venimos arrastrando desde la reforma de 1994 para acá. Recordemos que la reforma planteaba que en el año 1996 tenía que haber una nueva ley de coparticipación y la Argentina viene postergando ese debate sin ponerse de acuerdo. No es fácil, se necesita una mayoría especial, un consenso de todas las provincias. Bueno, y seguimos con un esquema de coparticipación federal que es un tire y afloje con las provincias. Y algunas que están afuera todavía. Y algunas provincias están por fuera incluso de, claro, del régimen de coparticipación. Sí, o han quedado retrasadas, digamos, sí. ¿no? Pero bueno, eso es un poco el espíritu que plantea. De todos, parece ser el punto, por los antecedentes históricos, más difícil de realizar. Más allá de la firma que puedan llegar a rubricar los gobernadores, después eso tiene que tener una correlación aquí en el Congreso y hemos visto a lo largo de los años una imposibilidad casi del 100% de poder llevar adelante ese debate por parte de los distintos oficialismos. Porque no dan los números para que se pueda aprobar sin que alguna provincia pierda algo de recursos. Sí, digo una cosa, la provincia donde están buscando al niño es Corrientes. Sí. El gobernador está complicado, digo, complicado, no está sospechado ni nada, digo, pero está complicado. El clima interno está complicado. Tal cual, porque está, primero le están exigiendo que todo se esclarezca. O en el manejo nacional, federal, provincial. ¿Estará el 8? No se sabe, no hay ninguna confirmación. Bueno, es una buena pregunta. ¿De dónde viene ese hombre? ¿De qué palo es? No, a ver, vos te referís a... Al gobernador de Corrientes. Bueno, Valdés es un hombre que viene del radicalismo, claramente, ¿no? Sí. Fue diputado nacional. ¿Está cerca de hoy del gobierno central? No. Bueno, lo estuvo en su momento, acompañó muchas posturas del gobierno nacional. Hubo en los últimos tiempos, a raíz del caso Loan, distanciamientos, diferencias. Sí, claro. Pero bueno, es un hombre que ha acompañado la política. Sí, dentro del radicalismo podría mencionarse como... No podría inscribírselo dentro del ala de Gerardo Morales y Martín Lustó, que es el ala más enfrentada. No, claro. Digo, los radicales gobernadores, el de Mendoza va a ir. Sí, claro. Ahora, un dato interesante, los ex presidentes que fueron invitados, yo te diría que no va a estar ninguno. Dualde... Se va a Paraguay. Está en Paraguay. Cristina dijo que no. Por el gobierno de Paraguay para la cumbre del Mercosur. Cristina dijo que no. Bueno, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, por razones obvias, ya ni siquiera contestaron. ¿Y Mauricio qué van a hacer? Y Mauricio Macri, con la posición que tomó en los últimos días, desde hoy el está en todos los diarios. Desde el documento de la Fundación Pensar Crítico al plan económico. Le dijo, devolveme la plata a Buenos Aires. Al reclamo de coparticipación de la ciudad.
más no sé si va, ¿eh? La ruptura que hoy hubo en el PRO. Me da la impresión, todavía no ha confirmado nada, pero da la impresión, por lo que dicen sus allegados, que no va a concurrir a Tucumán. Digo, hacer una lectura por izquierda este. Ah, estamos bien. Digo, vamos a repensar cómo fue todo, sin demás, atrás sobre eso. Los números no le daban al hoy presidente. En la casa de en la Casuso, sí. en la casa de Mauricio, de Casuso. El pacto de Casuso, Patricia Bullrich concede, se suman ambos y dicen, bueno, vamos, de Juntos por el Cambio, ¿qué quedó? Muy poco. Quedaron los partidos políticos que comprendían esa alianza. Poco, claro. Orgánicamente quedó muy poco. Cada uno con un bloque separado. Porque yo la escuché el otro día a Lisa Carrió, está en otra película. En otra película. Sí, lo que dijo Lisa Carrió, que me parece interesante en una aparición por internet en los últimos días, es: en los años no electorales es normal que estemos todos separados. Hay que ver qué pasa después cuando es año electoral, empiezan a confluir las alianzas. Y es algo que el PRO, en su escándalo del día de hoy, de división de los burrichistas yéndose de la asamblea del PRO y quedándose únicamente los partidos. Sí, internamente fue un escándalo. Claro, internamente Bullrich planteaba básicamente una alianza con La Libertad Avanza y unificar como una suerte de gran conglomerado libertario. Y por cierto, el sector macrista del PRO dijo, bueno, no podemos regalarles de alguna manera el partido a La Libertad Avanza. Eso fue el punto de inflexión que marcó esta ruptura, ¿no? Bueno, salute. ¿Conoces Tucumán? Muchas gracias, sí, conozco. Es lindo. Hermoso. ¿Vos conoces Tucumán? Sí, señor. Alito Ortega. Podría ser nombrado muchos más. Claro. No, Alito Ortega, ¿no? Hay muchos más para recordar. No, pero estoy hablando de gente popular, que fue gobernador. Popular, claro. Estamos hablando. No, por eso yo soy muy amigo de Juan. Bueno, muy amigo. ¿Querés escuchar? Bueno, pero menciono Mercedes Sosa. Claro. Mercedes Sosa. Que claro. Ahí es música, Mercedes Sosa. Claro. Estaba pensando que tengo muchas ganas de ver imágenes de Tucumán. Gracias, don Martín. Cómo no, un gusto. Muchas gracias, no se vaya. Y Tucumán, nos vemos. No te vayas, estás en Diputado TV. Dale.